Gracias, Marlon. Buenas tardes. Coincidencialmente, Marlon y televidentes, una situación similar ha ocurrido en las últimas horas en Barranca Bermeja. Esta vez con una persona que tiene una casa en donde alquila las habitaciones para servicio de otras personas. Estoy aquí con este habitante de Barranca Bermeja. Buenas tardes, ¿quién nos acompaña? Me llamo Roberto Martínez. Vivo en el barrio internacional. Señor Roberto, ¿qué fue lo que le pasó? Cuéntenos. Pues hay gente que se hacen es que amigos de uno y es buscándole la forma de robarle. Como yo tengo un apartamento allá, alquilo piececitas, va un bandido ahí y me dice que si tenía piezas para alquilar y yo le dije que sí. Me dijo, bueno, es que un amigo mío necesita una pieza porque se peleó con la mujer y entonces yo vengo a conseguir la pieza. Venga, a ver cuánto vale. Le dije, vale 7.000 diarios. Me dijo, vamos a verle. Y entró y la vio, él vio la pieza y me dijo, bueno. ¿Y qué hizo el señor cuando usted le dijo el negocio y que valía 7.000 pesos? Yo le dije que valía 7.000 pesos, a mí me sacó el billete. Y bueno, ya le lo pago. Le pago los 7.000 y cogí yo y saqué mi mochila, saqué el resto para devolverle, me le echó mano y le guardó. Y bueno, el señor viene por allá a las 7 de la noche, viene a dormir. Y cuando por allá a los 3 minutos de ese bandido hice, se me metió en mi cabeza que me había tumbado y así fue. Yo es que esperarlo a las 8 de la noche, mentira, que eso no volvió ni volverá. Ya. ¿Cuándo pasó eso? El viernes. El viernes. Muy bien, señor. Muchísimas gracias, don Roberto. Como se da cuenta, es la evidencia de que está pasando. Don Roberto, lo tumbaron. Eso sí, me tumbaron. Entonces yo hablo es para que a otro no le pase. Que esas son gentes que vienen por ahí buscando fácil la plata. Y entonces eso es lo que yo quiero. Que todo el mundo en Barranca le pongan cuidado a eso y ojalá lo lleven a las autoridades. Gracias, don Roberto, muy amable. Es la evidencia de lo que comentábamos en las dos notas anteriores con los robos que están ocurriendo en Barranca Bermeja, lo que llaman el cambiazo, cuando no pasa que le roban la plata con los vueltos, entonces entregan además billetes falsos a las víctimas. Tenga mucho cuidado y tenga en cuenta esas historias, que no le pase a usted. Siga, Marlon, con más información.